Koichi Uehara es un estudiante de cuarto curso de Tokio, quien descubre un fósil que lleva enterrado 200 años. Cuando se lo lleva a casa y lava la pieza, ve asombrado cómo esta cobra vida y descubre que el fósil es un ser de la mitología Kappa al que decide llamar Ko, por el gemido que emite tras despertar de su letargo. A pesar de las primeras reticencias de su madre, finalmente deciden adoptarlo con la condición de que nadie sepa de su existencia. Por su parte, Ko quiere regresar a su hábitat natural, el cual dejó de existir hace 3 siglos. ええだよ。